Buenos días, chicas y chicos. Hoy os traemos unas compras atrasadas que tengo de Teddy, Amazon, Ali y algo de bazar. Y ayer subí un vídeo en el que mi hija y compañeros se manifestaron por el instituto que les han cerrado y les han ubicado en Bilbao. Y queremos que, que los críos se queden en Baracaldo. Y como veréis, también hemos hecho un cambio en el nombre del canal. Ahora nos llamamos Futboleras Manitas. Y con esto empezamos a enseñaros. Mira, recién sacado del horno, como diríamos, un paquetito. De AliExpress, esto sí, estos son de Ali. Luego los botaré. A ver, son unos ganchitos. Son tres tamaños. Este es el más grande. Sí, este es el de 5. A ver. No sé si lo vais a ver aquí porque. A ver, este es una cosita muy. Son unos ganchitos súper chiquitines que se ponen para las resinas o los adornos. Ay, que se ha caído. Menos mal que se ha caído encima de la mesa. Para luego poner la arandela, porque tienen un ganchito, un circulito ahí, y ahí metemos la arandela. Estos son de 5 milímetros. Esto es lo que digo. Justo antes de ponernos a grabar nos ha llamado el cartero. Estos de 4. Y estos de 5, de 3. Creo que venían 50. O sea, que esto lo guardaremos aquí. Y si oís el teléfono, chicas, que estoy. Tenemos que estar pendientes del teléfono. Nos han dicho, pues si acaso, desde el instituto. Esto es un bolso de mano de la Lady Bird. Os enseño en otro vídeo la carterita. Y ahora mismo no sé qué he hecho con ella. A ver. Ay. Algo que va saliendo. A ver. Mira, os acerco esto aquí. A ver. Ah, y también de Tiger, sí. Esto es un set de. Un set de manicura. Que compré en Teddy, no sé si pone aquí precio. 5 o 6 euros costó. Que viene con su limas para pulir, pero yo lo usaré para pulir la resina. Como las uñas no me las suelo hacer, lo usamos para la resina. A ver, esto aquí. Ahí. Y viene en su cajita y una fundita blanca para meter el aparatito. Este aquí. A ver, lo que va saliendo. Estuvimos otra vez en el bazar. Un bazar grande que hay aquí en Retuerto. Y cogí papel dorado. El que es tipo papel de ángel. A ver si una vez que se calme el tema del instituto, tengo que hacerle unas medallas, unas cruces, que no sé si están enseñadas, no. Os enseñaré luego con la resina, con esto. A ver. A ver, aquí más. ¿Esto qué es? Brillis, dorado y plata. Esto aquí tenía que haber. Esto sí. Digamos que son los medianos. Y en pequeño. Uno, dos. Cuatro en miniaturas. En color rojo. En miniatura también tenía que haber otros cuatro en amarillo o en dorado, como queramos decirlo, y dos en plateado. Estos en bazar. A ver, espera. A ver si podemos sacar.
estos sellos de uña, casi no lo vais a ver, espérate. Pero lo vimos. Si pongo las imágenes, no sé, si lo pongo aquí, está abierto para ver los dibujos. A ver, ahí veis los dibujos que tienen los sellitos. Estos son tipos, digamos, nieve, árboles de Navidad, navideños. Este fueron uno, comprados en bazar. Su plaquita, el aplicador y la para extender la laca. Y este otro, el motivo era, a ver que se nos escapan las chuletas. Y este es así, de florecitas. Esto fue en bazar. A ver si podemos, ahí si lo metemos. Esto es bazar. Esto ya lo dejamos. Ay. A ver, esto nada, que esto ya es el mechero. En bazar. Vamos a sacar. Este no, que esto va bien. Moldes, mira. Moldes redondos de silicona. De las de magdalenas. Pero las usamos para la resina. Redondos. En forma de corazón. Te vienen 6. Ahí este es el de aquí. Esto va con esto. Y otros corazones más pequeñitos. 2 tamaños de corazones. Y este es otro. En forma de corazón, esto también en bazar. Esto me llegó ayer. Son unas perforadoras de una pulgadas. Eran dos en círculo y festón. Y llegaron ayer de AliExpress. Mira, en forma de festón y el círculo normal. Llegaron rápidas. Porque hay cosas que estoy esperando de AliExpress que todavía ni ha llegado. A ver, mira. Bazar. Hemos cogido pinta uñas. A ver. Que aquí mi hija. Así. A ver. Pinta uñas. En plata. Dorado. Blanco, un poco nacarao, en rosita, negrito, con un poco de brillo, dorado, con un poquito de brillo, y azulito. Eso en bazar. A ver más. Esto, espera, esto no es. En bazares, confetis de mariposas. Vienen de varios colores. A ver, más. Bazar. Esto está empezado. Son papeles. A ver, tierras. Está. A ver. A ver, chicas, estos son de bazar. Bazar. Tengo que tirar. A ver. Bazar. Bazar. A ver. Mira, cogí también en bazar el kit este de brochas de maquillaje. Para la resina, para luego, una vez que estén hechas las figuras, expandirlas y darles un poco de brillo. Os enseñaré que todavía no ha salido una resina que es para dar brillo, pedida en Ali. A ver, este con este
con este y con este. Broches mini pequeños comprados y hemos cogido 4. Este está abierto porque se ha usado. O sea que, a ver, estos son broches pequeños. Estos son los ganchitos pequeñitos que se usa para la resina también. También otro paquetito. Arandelas de las dobles, pero en tamaño pequeñito. Este. Estos ganchitos, 2. Que viene, no sé cuántos vienen, si venían 10. Para las pulseras de también. Lengua de la, también son los cierres para las pulseras. En dorado y en bronce. No sé si falta uno en plata o que ha sido de él. Esto es el tamaño pequeño, creo. No, hay más pequeños. Este es el mediano, digamos. Eso es bazar. Ahora creo que viene AliExpress. Y pero no, que falta todo. Estas bolitas también de aluminio en un bazar. Estas también, estos adornos del bien y el mal para hacer pulseras. Y esta, epa, en forma de flores. Ahora sí que empezamos con Ali y Amazon. Ah, no, mira, esto lo pedimos súper barato y súper rápido en una página que se llama Boba. Es un pendrive de 2 tibas y nos costó 4 euros y algo. Nos cogimos 2, uno para mí y otro para mi hija. Esto lo tengo que guardar, a ver. Este, esto es de Ali. Un molde de un balón. Así lo podemos usar si se calma el tema del instituto, nos arreglan algo. A ver. Más. Otro molde. Mira, son de unicornios. Vienen 3 unicornios diferentes. Como veis, aquí arriba, 1. Hay otro. Y aquí abajo, otro. Están sin usar. A ver. Entra dentro. Así te quedas. Venga, vamos a dejar las bolsas fuera. ¿Este cuál era? Esto no, que se tendrá. A ver, ¿qué más hay? Ah, mirad. No sé si hay más moldes. Espera, claro, os digo eso. Lo que es. Sí, lo que creo que había otro molde. Sí. Terminamos primero con los moldes. Otro molde. Y un lorito. Que se lo tengo que hacer en resina y en colgante. Y mandarlo a Sevilla. A ver. Así entra aquí. Se pega todo. A ver. Aquí hay otro. Tiramos, ¿ves? Estos son moldes. Son 4 cruces, ¿eh? A ver, mira. Esta cruz. Esta que es la normalita. Y estas dos que. Y estas dos que se parecen, pero cambian un poquito.
Eso relacionado con moldes. Esto, con lo que os he enseñado de las brochas, esto es resina, pero queda brillo a las figuras. Una vez terminada, le aplicas eso y queda brillante las figuritas. Y me pedí dos. Esto en Ali. Esto aquí. A ver. Y esto es un troquel que lo daba por perdido. Llegó, como quien dice, ayer lunes también. Que ya está descatalogado. Está. No puedo ni montar disputa. Es un José, la Virgen y el niño. Era para Navidad. O sea que está todo sin probar. Lo guardaremos. A ver, esto lo pongo aquí. Otra cosita. Una jeringa pequeñita y finita, con la punta finita, para rellenar las figuras de resina, para echar líquido a las figuras. A ver, vamos a meter esto aquí para poder seguir usando. Ahora creo que ya lo que queda es Teddy, que ayer mismo nos fuimos un poco a despejarnos un poco antes de empezar ya el instituto hoy en Bilbao. Y aprovechó mi hija a comprarse cosas, pero que no tiene nada que ver con manualidades. Y ya que estábamos, Ama compró cositas. O sea que os enseño las cosas del Teddy. Esto quitamos ahí. A ver, ¿qué sale por aquí? A ver. Esto no es de Teddy. Esto es de un bazar. Cinta de aluminio, que ya está usada. Que la he tenido que usar para hacer un soporte para la máquina de uñas. A ver. Ah, mirad. El otro ya sí que es de Teddy. Lo que queda sí es de Teddy. Mirad, en una tienda en Bilbao, en la zona de Bilbao, unos capuchones en forma de ovalo. Y en el paquete me venían 50. Y me salían 50 o más o menos, sí. 6,50. Cogí en forma de óvalos. Y en forma de círculo. Que es un poco más grande de pulgada, de una pulgada. Será pulgada y media más o menos. También vienen unas cuantitas. Mirad. Epa. A ver. Y en bazar le cogí otra vez a la cría estos colgantes. Estos para el cuello. De como de plastiquito. Que ya os enseñé. Y ya las hemos hecho. Que le hizo unos colgantes con unos corazones y un delfín. Y en pulseras de corazones. Cuatro. Hemos cogido más para hacer. A ver esto ahí. Y ahora lo dicho. Ahora sí que sí. Vamos con Teddy. Ahí empezamos. La famosa caja. Que el día que le inauguraron no había. Fuimos otro día y cogí una, dos y tres. Cogí tres. Pero ayer cogimos más cajitas que cogimos. A ver cuántas cajas. Y volvimos a coger cuatro. O sea que. Y me mandaron de Valencia, Lola Hernández. Y para cuando estuve organizando no tenía. O sea que ya tengo cajas
para organizar. Y quería unas cajas que hay rositas y azules, pero tenían en chiquitinas. Y yo quería un poco más las grandes. A ver. Este sí, ese mismo. ¿O no? Sí. Las cartulinas. Las que son 48. Por el tamaño de 23 por 15. Sí, son lo mismo. Como ya las conocéis todas, paso de enseñarlo. A ver. De eso cogimos dos. La otra vez cogí el otro tono. Y esta vez cogimos, ayer cogimos este tono. A ver. ¿Esto qué es? No. Estos botecitos que son como de brillantinas o piedritas en bronce, plata, como un dorado. No llega a ser brillantina, ¿eh? Están sin abrir porque lo cogimos ayer. A 1,50 €. No, a 1,75 €. Y esto es, pone confeti para manualidades. Pues cogimos dos. Ayer. En confeti también cogimos estos dos botes, que son confetis de flores en rosa y morado. Y estas como flores en dorado, plata, pero más pequeñitas. Y han costado, esta sí, 1 €. A ver. A ver más. Mirad. Estas son cuerdas para hacer pulseras. Las suelen usar en supervivencia. Que en el vídeo anterior de un paquete que me mandó Lola Hernández, me mandó uno a mi marido. Pero ayer la cría se cogió este en rosita con blanco, en fucsia y en morado. Para hacerle unas pulseras. Ese es suyo. Y fui a su padre con los colores de la naturaleza. Aquí está el papel. En negro con rojo. El verde militar y el negro. Le cogimos cuatro. Los cuatro que había. O sea que hay que hacerle las pulseras a su padre. A ver, más. A ver. Dale más. Mira, es que tengo que bajar. Si llegan. Mirad. Esto, este aquí. De rocallas. De confetis. Que son florecitas. Estrellas, corazones y brillantinas en color naranja. Cogí los colores que había: el naranja, el rosita este, el azulito, este verde. Cogimos uno. En el otro anterior vídeo también me cogí de estos confetis de angelitos en blanco, plata, dorado y rojo y estrellitas del mismo color. Nos volvimos a coger. A ver. Estas cajitas tipo sobre, falta una. Como veis, falta una. Porque se ha usado. Se ha entregado a un regalito. Mi hija que le hizo un regalo a un jugador del Baracaldo. Y se lo dio aquí. A ver, ¿qué más? Esto. Ah. Ah, que esto era en un bazar. Ay, que me enganchó. El pegamento este. Que luego lo podemos rellenar con el taqui si queremos. Pone. Pegamentos super tite. Tiene dos puntas.
Y pone que es fuerte, limpio, fácil y sin disolvente. Lo probaré. Este ya lo ha abierto la tía allí sin querer. Y por último, que no tiene nada que ver con las manualidades, pero nos gustó. Y para mandarle a la nieta estos coleteros de flores en color lila, lila más fuerte y en blanquito. Por 1 euro. Eso lo cogimos en lila. En rositas. Y en este azulito. Creo que solo había en estos 3 modelos. O sea que esto irá para Sevilla. Y esto es todo, chicas. Si os ha gustado, darnos dedito arriba y compartirlo. Y suscribiros. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias por apoyarnos. Si los que subisteis ayer el vídeo que subí de la concentración de los críos que piden que le realojen en un centro de educación en vez de Bilbao, aquí en Baracaldo, en su municipio, y que no tengan que estar cogiendo todos los días 8 autobuses que salen de Baracaldo, 8 autobuses que van para Bilbao, al monte. Tienen que estar cogiendo los autobuses a las 8 menos cuarto en el campo de la Cesarre. Y hay gente que viene desde Cruces, desde Luchana, y tienen que madrugar más. Esto es todo, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima.